¡Hola chicos! En este vídeo lo que os voy a enseñar es un poquito una perfect run que me hice así, facilona, en el super slide eh, este de que te deslizas y las skins que no os enseñé en el vídeo anterior de la 0.47 que me han dado acceso a los de Stumble, ¿vale? El resto del vídeo, pues bueno, eh, jugando al Cannonball Climb seguramente porque será un poco de relleno. Pero bueno, que si quieres, si gustas, déjalo reproduciendo o verlo todo, estaría guay, chicos. ¡Dentro vídeo! ¡Ey! Los de Stammer me han dado acceso a todas las skins de la 047. La primera que os voy a enseñar es esta. Me parece bastante guapa. Es épica, se llama Furiken y lleva zanahorias en un cinturón así cruzado. Está muy chula, la verdad. Esta me gusta mucho. Vamos a ver si encontramos alguna más. Vamos, vamos, vamos a buscar, vamos a buscar. Y tenemos esta de aquí. Se llama Pixel Blue Ninja. No es mucho de mi estilo, no me gustan mucho estas de Pixel, pero bueno, aquí las tenemos. Ojo, también tenemos esta, se llama DJ Rabbit. Bueno, un DJ con una máscara de, de conejo, bastante chula. Tenemos también esta que va flotando por el aire. No sé qué les ha dado con los conejos en esta actualización, la 047, pero algo, algo tiene que haber, ¿no? Porque mucha zanahoria, mucho conejo. Tenemos a Oni, este legendario con un brazo que es una espada láser, bastante goth. Ojo, tenemos un huevo de Pascua. Se llama Ewi Huewi. Un huevo de Pascua bastante chulo, oye. A ver si se me queda alguna skin en el tintero. Vamos a revisarlas todas. De momento no veo ninguna más. Vamos a seguir buscando. ¡Ah, mira! Sí que hay más. Se llama Bolt. Y tiene partículas. Más que partículas, es como si estuviera electrificado. La verdad que esta está muy chula. Pero espera, ¿qué hay más? Tenemos a Rain. Ojo, que esta es brutal. Está hecha completamente de agua. Esta textura de agua. Ojo, tiene como unas partículas, como unas gotas de agua que caen. Está muy GOT, la verdad. Estas dos últimas están muy, muy bien. Y ahora sí, que está... aquí están todas. Me dan 20 gemas. Pues al parecer en los eventos, aparte de conseguir coronas, también podemos conseguir... Fichas de Stumble y gemas, un total de 120 de cada una. La verdad que no está nada mal. Por lo menos lo que sale en la beta es que se va a poder conseguir tanto en el Canon Balkaus como en el Slippery Guys. Vale, lo que creo que haré es intentar reclamar alguno de estos premios, a ver si soy capaz, no sé si es que hay que completarlo todo, no lo sé, la verdad. Como es algo rápido, vamos a intentarlo, ¿vale? Y así os cuento un poco qué es lo que hay que hacer para reclamarlo. Recordemos que estamos en la beta. Así que no sé si en el... Cuando salga el juego, el 047 al juego normal, no sé si va a ser exactamente lo mismo. Pero como es un mapa súper rápido, que en 10-15 segundos está hecho, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Puño, ese tío... se no es un bote, ¿eh? pero bueno, lo adelantamos. Creo... nada, me va a ganar él, ¿eh? Me va... ¡Epa! Lo adelanto yo. Ay va me golpeó. Hoy va me va a ganar todo el mundo. Me ganaron, ¿eh? Hostia. Hostia. Bueno, me llevo experiencia o no, vamos a verlo. Me dan 20 estrellas y 100 de experiencia. Epa, recolectar recompensas. Vale, vamos a comprobar. Tengo 22975 gemas. 22975. Reclamamos. ¡Eh! Sí, 22.995. Sí, sí, te dan, te dan el premio. Oye, qué guay. Qué guay, qué guay. ¿Cuántas llevo reclamadas ya? Claro, llevo tres. Está guay. Vale, vamos a darle al Cannonball Climb. Pero espera, me pondré el puñetazo. Tengo todos todo los emotes, ahora que pienso. Oye, podríamos probar... Podríamos probar si funciona el plátano en el, en el mapa de carreras. Vale, lo tengo puesto, vamos a probarlo. A ver si en el mapa de carreras funciona el plátano. Y luego lo comprobaré en el Hot Wheels. Si funciona, me voy directo a Hot Wheels a probar si, si también funciona. Vamos a ver qué, qué coche nos toca. Vale, estoy jugando contra gente. Lanzamos el plátano para atrás. No puedo girar la cámara. Va a ser complicado. Necesitaré la ayuda de alguien, creo. No podemos girarnos. Va a ser complicado verlo. Epa, ahí lo podía haber visto. Vale, si me freno... Voy a intentar frenarme. Me freno, lo lanzo aquí. Frénate. Ah. Tengo que conseguirlo. Vale, en una curva, en esta curva, por ejemplo... Va, lo he dejado encima del muro, Qué falso. Nah, la acabo de golpear yo mismo. Que sigue sin funcionar el plátano. Pues vaya F, ¿no? Ahí está el plátano, vamos a probarlo. No sirve para nada. Lo único que te bloquea es el camino, tío. No sirve para absolutamente nada todavía el plátano. Eh, los de Stumble, macho, ya va siendo hora de que arregléis esto, tío. ¿Para que Para que puñetas pusisteis el plátano si nunca si nunca funciona? Vamos a ir por la izquierda a ver si, capaz. Ah, una vez lo hice, pero lo hice con el coche grande. Voy a ir por la izquierda. Simplemente bloquea el camino el plátano. No, no te hace deslizarte, ni te chocas, ni nada. Te, te quedas ahí parado. Vaya F. Vaya F. Mira ese por ahí enganchado. Mira, mira este, mira este. No, vale, eres más malo que yo, ¿eh? Vale, la segunda vuelta... Con el coche que es como un 4x4, en la parte del túnel sí que fui capaz de subirme a la parte izquierda, dijéramos. Pero con, con este deportivo, no. Madre mía. Es Este modo de juego es super bug. Tío. Mira, 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 mira. Uf. Vaya F. Vale, vamos a hacer un... Bueno, pues comprobado lo del plátano, vamos a hacer una partida rápida al Cannonball Climb. Y con esto terminaría el vídeo. Ahí va, wow, cruzó el suelo. Me va como muy extraño el ratón. El movimiento de la cámara en la beta me va como muy extraño, como que se me queda parado. Espero que no sea culpa de mis ratones, sea culpa de... Se me queda parado, es increíble. Se muevo el ratón, pero la cámara no se mueve. Espero que sea solo cosa de... de la beta. Hay que decir que era mi propio plátano el, en el mapa de, de los cochecitos. Hay que decir que era mi, mi propio plátano, tal vez si es tu propio plátano, no te afecte, pero vamos, lo dudo mucho, yo creo que si. Que si no te ha afectado el plátano, no te afecta ningún plátano. Vamos. Está clarísimo. Epa. vale pues vamos al Cannonball Climb al mapa este que por mí lo podrían dejar en, en la rueda de mapas porque es un mapa chulísimo ¿eh? yo por mí este mapa lo podrían quedar, dejar Cannonball Chaos Canon va el caos y por mí lo podrían dejar está guapísimo este mapa además no hay el martillo del inicio voy a buscar pro tips el martillo va rapidísimo Si yo hago así se puede sí sí que se puede epa 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 epa, epa, epa. A ver. Buscando pro tips sanos se llega de aquí a aquí, sí. me queda muy bloqueado el ratón, tío. Aquí arriba ya no se llega, ¿verdad? Seguro que es otro. No. Eso. No, pero no se puede subir. Voy a perder. A ver, vamos a probar por aquí. ¡Epa! ¡Epa! Sí que se puede. ¡Pro tip! Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado este vídeo, regálame tu like, compártelo con tus amigos, tío. Ayúdame a crecer un poco en esta plataforma, que me es muy, pero que muy difícil y me estoy esforzando mucho. Así que nada, como siempre digo, bueno, pásate por mis directos, que hoy viernes habrá directito bastante chulo y creo que torneo de rebo. Como siempre digo, chao chao.